Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Alice y el día de hoy te quiero compartir unas compritas que realicé. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque soy muy sorprendida de estos que te voy a enseñar, que son unas brochas. Y fíjense que yo ya había visto este tipo de puestecitos, que son puestecitos que dicen todo 10 pesos. Pero como que yo decía, pues han de ser pura chacharilla, que no está bien. Porque más de una vez me llegué a acercar y no era, había una que otra cosa que valía la pena, pero había muchas otras que no. Entonces, bueno, me animé y dije, a ver, vamos a comprar algo. Y me acerco y cuál es mi sorpresa, que había brochas de 10 pesitos y se las voy a mostrar. Nada más que estaba buscando porque eran dos de una cajita y no encuentro la otra. A ver si ahorita por aquí la llego a ver y se las enseño. Pero bueno, la cosa es que son estas brochas. Yo se las voy a mostrar ahorita. Yo las tengo en esta tacilla. Y yo ya probé tres. Y me salieron bien, me gustaron. Y bueno, se las voy a mostrar. La otra que no encuentro es así. Es de esta y viene así en su paquetito. Y es plana. Ahorita se las voy a sacar. Y compré dos iguales. O sea, aquí está, miren. Me la tomo. Miren, compré dos iguales. De estas, fueron dos iguales. Porque no había diferentes, o sea, era igual. Entonces dije, bueno, me la llevo. Porque una quizás me sirva para el, yo uso así para mi corrector de la ceja. Y bueno, viene así, de esta manera. Y ay, está un poquito dura. Y miren, está bonita. Se siente que es como de plástico. Y este es como color, ¿qué será? Como cobre, pero está bonita. Y las cerdas, no sé si se alcancen a ver, pero son un poquito medio rosaditas. Y la verdad es que están bien bonitas, está muy bonita esta. Y yo en verdad me sorprendí, o sea, dije, ¿cómo que 10 pesos? ¿Y dónde que me voy fijando? Y había estas de unicornio, y están bonitas, miren, están padres. O sea, están así. Y las voy a sacar de su empaque para que ustedes las puedan ver bien. No las había sacado porque se las quería mostrar, pero el día de hoy sí utilicé tres. Entonces, ahorita les digo cuáles utilicé. Y miren, son estas. Miren qué bonitas, qué chulada, ¿verdad? Está súper bonita, súper padre. Miren nada más. Esta está como un poquito biseladita, pero está gordita, o sea, está padre. Y la otra está así chonchita, chonchita, chonchita. Para difuminar acá, así, súper padre. Bien. Y de este es un poco más plana. No sé bien qué uso le vaya a dar, pero es un poquito plana. Y esta es parecida a la otra, pero es un poco menos chonchilla. Está más delgada. Y bueno, fueron cuatro. Y costaban 10 pesos. Entonces yo en estas cuatro me gasté 40 pesitos. Creo que para hacer brochas, están muy bien de precio. Yo supongo que en México, en DF, en el estado, así las consiguen o son muy muy económicas, pero de verdad yo ya les había comentado que acá donde yo vivo las brochas son caras, son muy caras, entonces pues no agarras una oferta así. Y después me compré todo este bonchecito, así, nada más que son todas, son 8, 2, 4, 6, son 8. Y yo ya utilicé las gorditas porque yo tenía muchas ganas de unas brochas así de gorditas para el maquillaje y todo eso y no tenía. Entonces yo había visto un set que traía 4 y me salía en 187, algo así. Que pues después que pueda me hago mi ronchita y me las compro. Pero por ahorita no había podido. Entonces adquirí estas del color de abajo. Ahorita ya las van a ver ustedes cafés y así como con el... Ya las ven con el maquillaje porque ya las utilicé. Pero aquí se alcanza a ver que su color natural era blanco. Pero no de todas. Esta venía un poquito cafecita y esta creo que también. Esta era la que venía más blanca. Entonces yo ahorita que me hice el contorno no está muy quizás muy, muy pronunciado, pero sí. Si las utilicé en esta parte de aquí, esta, ay no inventen, de verdad, esta brocha está suavecita, hermosa, de verdad, es, ay no, es que está muy, muy suave, muy, muy suave y me gustó bastante cómo me ayudó a aplicar aquí el contorno, me gustó mucho, de verdad,
No le piden nada a las brochas que yo ya había comprado y que eran de un precio más elevado. De verdad, estas no les piden absolutamente nada porque están muy bien. Y esta otra, no sé, necesito ver más tutoriales de los usos de las brochas, porque déjenme que les digo que esta no sé bien bien cuál sea su uso. Sin embargo, yo la utilicé para aplicarme lo que es el horneado. Me apliqué aquí debajo todo mi horneadito. Entonces voy a buscar bien su aplicación, su uso. O si ustedes saben, por favor déjenme en la cajita de comentarios qué uso es esta brocha, porque yo no sé muy bien. Y esta otra que es casi como chatita y aplastadita, me gustó un montón y yo difuminé toda mi base con ella y me funcionó muy bien. Están de verdad muy suaves, son muy muy suavecitas. De veras se los juro que están muy suavecitas. De los ojos nuevos no he usado ninguna. Y de los ojos son 5. Entonces miren, se las voy a sacar. Esta venía, perdón, esta venía un poco malograda, porque miren, la saqué y estaba como chueca. Yo creo que el empaque así estaba. ¿Sí la ven? ¿Cómo está? Así, chuequecilla. Pero pues no creo que eso le impida hacer un buen trabajo. Y como es el mismo paquete, es la misma calidad, está muy suavecita. Muy suavecita, de verdad. Y es importante, chicas, que por ejemplo, yo les había comentado que podían utilizar lo que eran pinceles de arte, pero yo les hablo para body paint, porque si ustedes los utilizan para difuminar, aplicar sombras en los ojos, su párpado va a empezar, lo van a estar maltratando, entonces va a llegar una edad en la que todo por gravedad va a empezar a bajar y los párpados los vamos a traer acá. Entonces es muy importante. Yo me compré unas para hacer la prueba de los pinceles de la papelería y me compré este y un blanco que no veo por aquí. Déjenme ver si está acá. Acá está un blanco. ¿Era este? Eran tres. No, es que no sé dónde está el otro, pero bueno, yo me los compré y dije, voy a hacer la prueba, porque también llegué a ver videos donde decía que podías difuminar. Pero miren, o sea, de verdad, de esta, de estos pelitos, de estas cerditas, a estas otras que sí son para maquillaje, sí hay mucha diferencia. De verdad, hay mucha diferencia. Este igual te sirve, pero es más tosca, las cerdas son más gruesas. A pesar de que también sean sintéticas, son más gruesas. Y yo creo que vale la pena mejor cuidarnos ahorita para que el día de mañana no estemos con tanto párpado caído, tanta arruguita por ahí. Y bueno, esta entonces, aunque esté así, pienso que le puedo dar el uso perfectamente. Y esta otra, miren qué bonita, cómo está, como puntiagudita, está padre. Todas son de la misma consistencia, no es consistencia, de la misma textura. Y esta está en diagonal, miren. Se alcanza a ver bien. Es que aquí ando manchada de esmalte de uñas. Y hay otra que es igual, esta otra es igual, miren. Diagonal. Y les digo que son blanquitas con negro, entonces se me hace muy bonita la combinación. Yo ya les había dicho que a mí me gusta mucho la combinación de negro con dorado, se me hace muy bonita. Y esta para difuminar también se me hace muy padre. Miren. Y estas fueron las brochas que yo me compré por 10 pesos. Entonces, en total fueron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fueron 14 brochas y yo gasté 140 pesos. Yo pues les digo, supongo que si en ciudades más grandes, un paquete de brochas de esta cantidad, digamos 14 brochas, te salen menos de 200 pesos, quizás, no sé, pero yo he visto reseñas que hacen y son muy baratas, pero acá de verdad que acá no, acá sí es caro. Entonces yo creo que es de las mejores compras que he hecho hasta el momento, las mejores ofertas, y yo estaba dudosa de acercarme, porque yo dije, nah, que van a salir con sus bolsitas, sus monederos, y todo eso, miren. Y dije, ay, no, bye. Y no, o sea, porque ya me había pasado. Y no, ¿creen que no? O sea, encontré este y me traje también, ¿qué fue? Un delineador. Déjenme ver si está por aquí, que no lo veo. No sé dónde lo dejé. Pero un delineador también de 10 pesos. Y o sea, está bien, ¿eh? O sea, a pesar, es líquido y hagan de cuenta, o sea, se aplica. Y hay muchos líquidos que traen la punta como de plumón. Y al momento que tú lo aplicas, va quedando, aquí está, este, miren,
Dice aquí Naked for, obvio, ¿no? O sea, son sus clonecitos y eso. Pero les digo, miren, hay unos delineadores que son con esta punta. Y cuando tú los usas a veces, te los aplicas y te deja, si le das una segunda pasada, te descubre. Es como, queda transparentoso. Y no, a pesar de que es de 10 pesitos, no, de verdad, sí sirve, sí me gustó. Lo usé nada más el día de hoy. Y siento que soy como Miguel de Rico Pollo, que solo 10 pesitos. Y esas fueron mis compras. Otra compra que te voy a enseñar, esa ya no es de 10 pesos, pero te la quiero mostrar. Porque yo había estado comprando mucho las Blender, que son las chiquitas, las esponjas chiquitas. Y las chiquitas, la verdad, no me funcionaron tanto. O sea, me aplican bien el corrector, pero para el contorno no me gustaron cómo me lo aplicaban, no me gustaron. Entonces, volví a comprar de esta grande y no la he usado porque ahorita tengo otra que todavía aguanta todavía. Y me compré otras, yo como que dije, yo voy a regresar a la vieja escuela porque yo siempre usaba esponjitas, de esas que traen los maquillajes normales. Y me fui por esta bolsita de estas esponjas de la marca Kala. Y son muchas esponjas, son muchas, muchas, muchas. Y de diferentes cortes. Y pues sinceramente es el mismo material que las otras. De verdad, tú las tocas y es el mismo material, nada más que pues allá están más comprimidas, no sé. No sé qué sé yo. Se va a oír el ruido, pero les quiero mostrar que hay de círculos. Hay de este tipo. A mí estas me fascinan para lo de aquí. Para hacer todo eso, me gusta. Trae muchas, muchas. Hay otros cuadritos más pequeños, como estos. Y déjenme les enseño que la que más me gustó, miren, trae muchas, hay un buen. Miren. Todas estas. Y yo las doblo, o sea, por ejemplo, si para usar todas, yo tomo con ese, por ejemplo, lo del contorno, tomo el corrector oscuro. Y empiezo. O igual de aquí. O de hecho, así como viene esta parte, le marco y yo nada más le hago así. Le marco y hago así para perfilar mi nariz. Como que dije, bueno, yo me voy a regresar a lo que yo ya estaba acostumbrada, a lo que a mí me gusta. No he aprendido a utilizar muy, muy bien estas otras gorditas de chonchitas. Como que el único uso que les encontré bueno fue aplicar la base y tan tan. Y depende también, porque si a veces no lo humedezco mucho, me come demasiado la base y estas no. Y la que más me gustó fue esta. Yo estaba buscando una que me ayudara a aplicar mi base de maquillaje. No la he usado, pero como se ve gordita, se ve bonita. Como que yo dije, no, pues sí. Tengo mucha esperanza, como que me gustó esta, me gustó mucho. Y de la que también soy sorprendida, creo que ya les había comentado en otro video, para aplicar base, es de esta. Yo no había comprado brochas de estas ovaladas de cucharita porque como que no les tenía mucha fe. Yo estaba dudosa, como que dije, no, no me parece que estén, no sé, tenía mis dudas. Entonces yo adquirí solamente una. Dije, vamos a probar una. Y si siento que vale la pena, quizás futuramente compre algún kit que traiga varias, o al menos las básicas, que sean para base, algún corrector y un haz de ojos. Pero me compré esta y estoy sorprendida porque sí me gustó cómo me distribuyó la base de maquillaje. Me gustó más que la esponjita. Pero más que estas, no. Hasta ahorita yo para difuminar todo mi maquillaje, para aplicar toda mi base, mis correctores, para mí estas son las esponjas perfectas. A mí me gustan muchísimo más estas esponjitas. Y bueno, estas serían mis compras que yo te quería compartir porque estoy muy emocionada con estas brochitas. Espero que te hayas entretenido en este video. Te espero en uno próximo. Recuerda que tengo redes sociales y siempre van a estar en la parte de aquí abajo. Suscríbete si aún no lo haces, regálame like y déjame tu comentario en la parte de abajo y yo con gusto voy a ir. Por favor, visita mis redes sociales. Tengo un Facebook que es una página y tengo un Facebook personal. Y en el personal, agrégame y yo te voy a aceptar y empezaremos a ser amigos en Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Amor y paz.